muchísimas actividades en el Jardín Los Valijitas en este mes de octubre. Sobre la odontología, específicamente sobre la salud bucal, ya que en las primeras edades tenemos que inculcar la salud bucal. ¿Trabajaron con los chicos mucho antes de la visita de estos estudiantes? Así es, Rosana, y las distintas áreas estuvimos abordando la salud bucal, pero específicamente desde las ciencias naturales. Y elaboraron preguntas para hoy. Así es, desde el área de lengua también abordamos la entrevista para los chicos que nos las respondieron a todas. Me gustaría que te presentes y la cátedra en la que estás trabajando. Son Pablo García, estudiante de la Facultad de Odontología, cátedra Clínica Preventiva 2. Y justamente lo que estamos haciendo es prevención, ¿no? Para evitar, por lo que se ven todos los días, ¿no? En las clínicas, se ven mucha mala salud bucal. Entonces justamente lo importante es empezar en las edades tempranas para que ellos aprendan cómo cuidarse y no llegar a una edad joven y no tener más piezas dentarias, como se ve habitualmente. Trajeron todos los elementos para mostrar una técnica correcta de cepillado. Exactamente, trajimos elementos que utilizamos justamente durante la prevención que hicimos en la cátedra, donde visitamos hogares de ancianos, escuelas, ¿no? Y donde se fueron enseñando las técnicas de cepillado. ¿Cómo fue este contacto con los chicos? Fue lindo, la verdad que hicieron un buen trabajo, le habían enseñado bien como las técnicas, qué es una carie, o sea que no estaban tan desolados con el tema, aprendieron bien. Quedó pendiente una nueva reunión, pero esta vez con los padres. Así es, destinada a los adultos, ya que la de los más chiquitos fue finalizada recién.